Generalmente recorren entre 7 u 8 kilómetros, en realidad 14 kilómetros entre ida y vuelta, que lo realizan diariamente, y hay algo que merecen destacarlos, que es que jamás, en muy pocas oportunidades, suelen faltar a clase. Sea las intemperies que tenga el tiempo, ellos siempre están presentes, especialmente esos chicos que realmente hay que valorar, ¿no? Vienen a través del monte, salteando los hilados del campo, de las diferentes fincas. No hay otra manera. Tomar el camino general implica mucho más tiempo de los que les lleva. Generalmente son 2 horas de caminata que realizan para poder llegar a la escuela. Las áreas especiales que tenemos en la escuela son las de educación física, educación artística, educación de religión escolar y también la educación artística, no, ya me olvidé. No, son 4, no me acuerdo. A ver, educación física, religión, lengua extranjera y artística. Actualmente estamos trabajando en lo que respecta al área de lengua, lo que es el formato del texto poético en sus diferentes dimensiones. Es así que hemos trabajado la poesía, y en algo muy especial, algo que los caracteriza, especialmente lo que es la zona del Chaco, que es formar las coplas, y que eso viene de largo rato a través de las diferentes generaciones. ¿Cuándo utilizan las coplas? Cuando estamos aburridos. Cuando están aburridos. En la fiesta. En la fiesta. Para pasar el tiempo. En las reuniones. En las reuniones. ¿Reuniones de qué? ¿De trabajo? De familia. De familia. Muchas de las coplas son propias de la autoría de ellos, y que los hijos las van cantando y muchas veces las van transformando, basándose en el formato que desde la escuela nosotros les vamos dando las pautas que deben tener en cuenta, como las rimas, caracterizar lo que es el formato del texto de copla, el formato en cuanto a estrofas, a tener en cuenta los signos de puntuación, a valorar que también no solamente se las recitan y son cantadas, sino que muchas veces es muy importante la escritura, como una especie de poder revalorizar la cultura a través de los tiempos. Y uno de nuestros proyectos específicos, digamos institucionalmente a nivel anual, es formar un cancionero en el cual esté la recopilación de las diferentes coplas que los chicos van aceptando a través de sus padres, ¿no? Las coplas mías, yo te canto. Voy para la banda con mi caballo ensillando, recordando aquellos lindos momentos que había pasado. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Sabe usted? ¿Cómo va a ser una cucada? ¿Qué les parece si arman una payada acá, como si fuera una fiesta? ¿Se anima? ¿Sí? Don Gary Erazo, que es tío abuelo de
prácticamente la mayor parte de la población escolar, porque si algo caracteriza a las escuelas rurales es que generalmente todos son hay muchos hermanos, muchos primos, muchos sobrinos y entre tíos también en la misma escuela. Esa es la labor de la escuela, ¿sí? Propiciar cambios, pero cambios que no totalmente desaparezcan las cosas que estaban antes, sino que las cosas que estaban antes, darle el valor, ¿sí? Modificarlas el tiempo o el momento que requiera, pero conservarlas porque son parte de la cultura y sobre todo entenderlas. Tarde en un desierto yo oye gritar un perdiz y había sido San Antonio compañero.